¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña el doctor Harry Hidalgo Hidalgo. Él es dermatólogo, fue profesor e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Harry, por acompañarnos aquí en Conciencia el día de hoy. Gracias a usted, Gustavo, por esta invitación. Harry, por muchos años usted fue el, el conductor de proyectos de investigación muy importantes relacionados con leishmaniasis. ¿Qué es esto de leishmaniasis? Expliquémoslo en, en, a un público muy general. Sí. La leishmaniasis es eh, esta enfermedad muy común en nuestro medio que es conocida como el papalomoyo. Y eh, me encanta ese nombre porque en otros países también eh, la leishmaniasis tiene nombres anecdóticos, como son úlceros, los chicleros, también lo llaman en el Perú espundia, en otros lugares botón de oriente, en fin. Y me encanta y, y, el nombre y, de ¿y Papá ¿por qué Lomoyo? Papá Lomoyo, Sí. porque viene de una voz indígena, precolombina, que es papalot y moloyot, que quiere decir mariposa o eh, zancudo. Lo que cuál quiere decir, para mí es, por eso me gusta, que ya las eh, indígenas nuestros precolombinos, Relacionaban de alguna forma eh, la transmisión de esta enfermedad con un, con un papal, con algo que volaba y que los picaba. Con un insecto. Con un insecto. O sea que no era una cosa así perdida como en los otros países que tienen nombres que no se relacionan con muy. úlceros, los chicleros, pues con la gente que iba a, a, a sacar chicle de los árboles, entonces se exponían a la picazón. Pero este me encantó porque tiene papalomoyo, es una voz precolombina nuestra, que, que, que relaciona la epidemiología ya del, del, del mecanismo de transmisión de la enfermedad. Es toda evidencia de que fue escrita hace muchos años entonces en nuestro país. Bueno, ¿no? en nuestro país eh, eh, nuestro insigne científico, el doctor Clorito Picado, sospechó que esta enfermedad existía y hizo alguna publicación como en el 1914 por ahí. Después, el doctor Peña Chavarría, en un congreso en Venezuela, eh, presentó los primeros casos de Leishmaniasis en nuestro país en el 1924, por ahí. O sea que ya tenemos su rato de que esta enfermedad es. Es conocida y que es endémica en nuestro medio. Entonces ya dijimos que era transmitida por un insecto. ¿En qué consiste la enfermedad propiamente? Bueno, la enfermedad es lo que nosotros llamamos una zoonosis. Eso quiere decir que es una enfermedad propia de animales. Y entonces, de un animal enfermo, es picado por el, por el papalomollo, que también le dicen al mosquito ese, que le transmite la enfermedad a un animal sano. Cuando el humanos se meten en ese ciclo de animal, insecto, animal, insecta, se convierte el humano en un huésped accidental de ese ciclo normal y entonces en el humano representa la enfermedad que es la que es conocida como Leishmaniasis o papalomoyo. Y me imagino que leishmaniasis es en honor a quien la descubrió, leish, le, leishmaniasis. Leishmania, leishmania, correcto, y es el nombre científico del parásito que la provoca, propiamente dicho. Del, del, del parásito del cual, del, del cual no, no hemos hablado. ¿Qué, ¿Qué tipo de lesiones podemos observar? Eh, usted bueno, como dermatólogo, ¿cómo nos puede describir el tipo de lesión? Las lesiones son múltiples y como en todo tipo de enfermedad en donde eh, interviene un parásito, eh, ¿qué tanto nos enfermemos? va a depender de qué tanto nos defendamos de eso, de nuestro aparato inmune, de nuestras propias defensas. Entonces, existen desde lesiones muy pequeñas, que inclusive lesiones que si el paciente se defiende muy bien, curan solas, hasta lesiones en donde el paciente no se defiende y entonces hace lesiones múltiples, muy grandes y muy difíciles de manejar y tratar. Hay toda una variedad muy grande. Eh, es todo un abanico de posibilidades y por eso es que es importante pues, el aspecto clínico porque el clínico debe de sospechar que la enfermedad existe. Yo comento a veces entre broma que en nuestro medio, en las zonas endémicas, los, lo, la, la gente que vive, la gente propia de esos lugares, reconocen muy bien el papalomoyo. Y digo en broma que el mejor método diagnóstico que existe en nuestro medio es que alguna persona del área endémica le diga a uno lo que vengo a que me cure un papalomollo. Y ojo que salvo que uno tenga una vasta experiencia para reconocer la enfermedad hay que darle hay que oír eso que me está diciendo el paciente porque las posibilidades de manifestaciones clínicas son muchas. Y la gente que vive en esos lugares las conoce bastante bien. Yo estoy pensando, eh, Harry, si uno va a un Evais del Valle Central, nuestro cuerpo médico tendría la capacidad de reconocer un poco. Bueno, bueno. el problema es que el, 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 nuestro Valle Central ahí no hay. Papá. Bueno, pero alguien, alguien que haya ah, emigrado ahí, como? ahí no va a andar muy bien, porque posiblemente ese médico de ahí, a pesar de que sí ha recibido bastante educación y precisamente en la escuela de medicina nos preocupamos mucho, y ahora. Tal vez más adelante comentamos el impacto de esa educación que hemos dado. Pero no tiene mucha experiencia. Exacto. Eso en pensando. cambio, si, ese, si llega un EVAIS de, la, de limón, pues yo me imagino que entrando nomás ya le hacen el diagnóstico. Es correcto. Es correcto. Eh, la situación a nivel mundial. Hablemos primero a nivel mundial y luego nos ubicamos en, en nuestro pues, país. Pues fíjese que existen, casi que es endémica en todo el mundo, cerca, casi 90 pacientes en el mundo, eh, digo, 90 países. países en todo el mundo. Eh, tienen leishmania, de diferentes formas, pero tienen leishmania. Más o menos se calcula que hay unos, como dos millones de casos al año nuevos en todo el mundo. En nuestro medio hay una variación bastante importante en relación de un año con otro, que depende de algunos factores que ahora podemos analizar, pero en promedio más o menos vemos unos 1,600 casos por año lo cual me da una incidencia promedio de 40 casos por 100,000 habitantes. Es, es relativamente alto. Es relativamente alto. Usted es el director de un centro de dermatología. ¿Ha recibido, por ejemplo, casos de leishmaniasis en, en este centro? Sí, claro. A pesar de que, bueno, el, el centro mío, ahora que me pensioné, pues es un centro privado. Y a pesar de ser un centro privado, pues con alguna frecuencia nos llegan pacientes de, eh, con... con con lesmania, por supuesto. Eh, no le he preguntado, ¿podría ser fatal, Harry, esta enfermedad? No. La, la lesmania, pues tenemos varias formas eh, clínicas de aparecer. Primero, está la lesmania mucocutánea, que es exclusivamente de la piel y, y de la piel y las mucosas. Y hay otra que es una forma visceral, que gracias a Dios en nuestro medio todavía no existe. Sin embargo... Y esto es muy importante, la una voz de alerta, porque el, 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 la lesmania específica que produce, que se llama lesmania infantum, que produce esta, esta, la lesmania visceral, eh, en un trabajo que hicimos con el doctor Rodrigo Celedón, que ha estado con usted aquí otras veces, claro que, sí. que es un experto de lo mejor que tenemos en el país para el asunto de la lesmania, pues habíamos encontrado en una zona en, en Liberia que ahí está la lesmania. Infantum. Eh, y tuvimos una forma muy curiosa que era lesmania provocada por Infantum, pero que no me daba lesiones viscerales, sino únicamente lesiones en la piel. Permíteme hacer una pausa y seguimos con esto en el siguiente segmento. Ya venimos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con el doctor Harry Hidalgo sobre sus proyectos de investigación sobre la leishmaniasis en Costa Rica. Nos comentaba usted en el segmento anterior, Harry, que hay leishmaniasis visceral en Guanacaste, que ustedes han encontrado el, sí. el transmisor. Vea, fíjese que es interesante. La leishmania visceral ne necesita un, el parásito que se llama leishmania infantum. El mosquito transmisor, que se llama, se llama Lupsonia longipalpis. Y el reservorio son los perros. Y esas tres condiciones se presentan en, en Guanacaste. Guanacaste. Curiosamente, no hemos tenido leishmaniasis visceral única y exclusivamente un caso reportado. Muy bien estudiado en el hospital de niños y que concluyeron que era eso, muy bien. Y otro más que se sospechó, pero que no se pudo concluir. Yo por eso digo, medio en broma, que tenemos... Un caso y medio de Lechmania Visceral. Uno muy bien estudiado y otro no tanto. Pero el cuento es que hay que estar, eh, ojo, alerta, porque eh, en una de esas ey, se, se, se están las tres cosas necesarias y gente, hay mucha gente. Y me llama la, la atención que estén las tres y que no tengamos casos. Algo tiene que estar ocurriendo ahí. Sí, al, al, algún estudio de eso estuvimos haciendo con el doctor Rodrigo Celedón y estudiando otros brotes en otros países, por ejemplo en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, en donde había leishmania visceral. Cuando la población mejoró su estado nutricional posguerra, inclusive se, se acabó sobre la leishmania visceral. Una de las cosas interesantes fue que recorriendo todas estas. Eh, Casas a los alrededores de Liberia, en donde estaba el foco, pues no había gente que vivía en casas de, de aluminio y de pedazos y de madera y en condiciones muy malas, pero no habían desnutridos. Y entonces, yo no sé si eso tendrá algo que ver. Por ahí hay que estudiar un poco Aquí. más cuál ha sido la razón, la causa de esto, pero sí hay que tenerlo pendiente. En otros países, por ejemplo en Venezuela, en donde he estado en algunos lugares de, que hay focos específicos de, de leishmania, le llaman a esto pelotas. ¿Por qué pelotas? Porque a mí me llega un niño con una pelota a un lado que es el hígado y al otro lado otra pelota que es el vaso, medio desnutrido y anémico, no, ya, ya no pelotas. tiene pelotas y pelotas es calazar, que es la leishmaniasis visceral. No. ¿Okay? Entonces... Hay que, esa es una llamada de atención que hay que tenerla presente. Siempre. Esos tipos, si sí hay que intervenirlos, porque se podrían complicar el diagnóstico. Por supuesto, es de decir, por supuesto que ahí eh, el que un niño de estos viva o no, pues va a depender de su diagnóstico. Claro. Si se hace el diagnóstico temprano, pues existen tratamientos como manejarlo y tal. Sí ahora ve. que usted mencionó Guanacaste, Harry, estoy, estoy pre, eh, eh, me, me, me pregunto sobre animales silvestres. ¿Hay reportes de que animales silvestres sean reservorios de leishmaniasis? Bueno, el, el, precisamente de la leishmaniasis mucucutánea, que es la que más tenemos en todo el resto del país, en Guanacaste no hay. No hay. Eh, básicamente lo que, lo que es el Pacífico Seco, que es toda la parte de Guanacaste, ahí no hay. La única parte que tenemos es ahí, eh, cercana a Liberia, en donde, que es una zona muy árida más bien, en donde no hay reservorios, no se ha encontrado. Y los estudios que se han hecho en perros, pues no hemos encontrado eh, que el perro sea reservorio del calazar o la lismana. ¿Y en vizcana. otras partes del país, animales silvestres? En otras partes del país, sí. Básicamente se han encontrado dos tipos. Dos tipos de oso perezoso, uno que tiene tres dedillos y es más peludo, que se llama el bradipus grisio, que está más en la zona más costera, más del Caribe y costera y de... de y lluviosa. Y otro en partes un poquito más altas que es el Coleopod ofmani que tiene solo dos deditos. Y también se ha encontrado una rata de montaña que se llama Heterominus Eter desmariasteamus, Tiene un nombre ahí medio extraño. Creo que también deben haber otros más, que hace días está haciendo falta un poco de investigación en ese sentido. Y, y a eso ver es, es en mera curiosidad. ¿Sufren ellos las la manifestaciones clínicas de la leishmaniasis? Bueno, mucho menos. Y ahí es donde viene el problema, porque uno, uno cuando piensa, eh, eh, es decir, en el reservorio, las manifestaciones clínicas pues prácticamente no se notan. Eh, si acaso una pequeña, un moquillo más alrededor de la nariz, una cosa muy, 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 muy poca, porque eh, eh, son prácticamente parásitos que casi que llegan a ser parte de la frona normal, habitual de estos... De, de estos animales que sirven solo como reservorio y de ahí la pasan. nada. Y ahí la pasa, claro. ¿Cuál, ¿Cuál sería el protocolo? Una vez que en el Ebáiz de Limón, por ejemplo, o cualquier área del Caribe, se detecta, eh, estos pacientes se, se tienen que, que proyectar al Ministerio bueno, de Salud o eh, cuál eh, es el protocolo? No, que sigue no, en eh, Eso el es parte país? de lo interesante y de la influencia de la escuela, de la facultad de medicina, y de los programas que hemos hecho de... Fíjese que hace ya bastantes años que yo he estado trabajando en el San Juan de Dios, y ahí recibíamos una cantidad de leishmania francamente importante. Es decir, estoy hablando de que recibíamos, de no sé, 700, 800 casos por año de leishmania. A raíz de los programas de, de, de educación, pues hoy día les hemos enseñado a todos los muchachos y, a, a manejar y a diagnosticar los casos en las áreas endémicas y ya casi no nos llegan. En el San Juan llegan ahí de vez en cuando, pero ya no una cantidad tan grande. Todos ellos son manejados y tratados a nivel de Levais. Y, y a veces eh, yo digo que qué bueno, porque han adquirido tal experiencia que el otro que tiene que tener una gran experiencia es el que me hace el diagnóstico de laboratorio. Es correcto. ¿Okay? Y entonces los muchachos microbiólogos de esa zona tienen una experiencia importante. Porque tienen que identificar el protozoario. Tienen que identificar el protozoario. Y claro, el que no tiene eh, experiencia nos reporta muchos falsos eh, negativos, ¿verdad? Es correcto. Que nos da, en cambio, la gente que está en la zona endémica, de, es, es rarísimo que se les vaya un caso. ¿verdad? Entonces, cada vez menos en los hospitales cada eh, cla vez menos clase, y clase cada, A significa supuesto, que hay un, un, es una buena atención en, 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 en los en, Cevais. Todo eso se maneja hoy día en los Cevais. Ahí mismo se hace el reporte y hay, Excelente, excelente. Diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo, ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo tratamos? ¿Hay vacunas, Harry? No existen vacunas. Al día de hoy no existen vacuna? Al día de hoy no. Se han hecho varios intentos, pero todavía no hay ninguno que funcione. El diagnóstico de esto es un diagnóstico que se sustenta en varios pilares, diría yo. El primer pilar, obviamente, la parte clínica, es ah. sospechar que el paciente que tengo del frente pueda tener una leishmania. Después tengo que eh, estar seguro de que realmente es una lismania. Entonces viene la parte del laboratorio, en donde el laboratorio se identifica. Confirma. Confirma el, 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 el diagnóstico. Y, y después viene. Ah, bueno, perdón. Antes de eso viene también la parte epidemiológica. Porque no es lo mismo que le diga a uno que un paciente es de, por decir cualquier cosa, aquí de San Pedro. Y resulta que uh, de uno le pregunta y no ha salido en los últimos cuatro o cinco meses de correcto, San Pedro. Correcto. Y vienen con una lesión que uno le parece una leishmania y ahí casi que ahí la descarta. ¿Okay? Permíteme hacer una pausa y ya seguimos con esto del tratamiento. Ya regresamos. Gracias por continuar con conciencia. Estamos hablando con el doctor Harry Hidalgo, profesor e investigador jubilado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Nos comentaba usted la epidemiología en el cemento anterior, Harry, eh, sí, ya, eh, para hablar de tratamiento. Sí, es que es sumamente importante dentro del diagnóstico la parte epidemiológica. Porque ya le decía, no puede uno, si un, una persona que le llega a uno no es del área endémica de leishmania, no ha salido en los últimos meses. Pues eso casi que le tira abajo a uno el diagnóstico clínico de que pueda tener una lismania. Sin embargo, y esto es muy importante, estamos viendo excepciones de eso. Excepciones que nos las han venido dando los eh, famosos mercados estos de los fines de semana, las ferias del agricultor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tengo varios casos: unos del lado de la abuelita, otros del lado de aquí de, de, de Tivas, otros de la, en donde están, más bien son gentes que están, es decir, la única conclusión que hemos llegado es que gente que vive cerca de los mercados, estos de las feria del agricultor. Entonces deben ser frutas o tal lo que sea que vienen de áreas endémicas y que por ahí traen algún mosquito que está infectado. Pero son las excepciones, ¿verdad? Pero ya le digo que, hay que tener presente ya también ese tipo de situaciones. Se, se me ocurre, ahora que usted estaba exponiendo esta situación, eh, muchos de ellos vienen con sus propios perros. Pues no. también. Lo que pasa es que el perro, salvo en la leishmaniasis visceral, no es el reservorio nuestro. No. El perro, y hemos tenido perros, en el perro da leishmaniasis propiamente, papalomoyo, úlcera grandota, igual. ¿m? Igual que se presenta en los humanos. No es como reservorio. Más bien deben ser eh, mosquitos que vienen ahí metidos entre los plátanos o los bananos o las cosas. Por ahí viene algún mosquito y pica. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, me acuerdo, el, el que cuida en el Cenara. ¿Mm? El que cuidaba ahí. Nunca ha salido de ahí. Y apareció con una alismán, y se nos, nos volvió locos. Pues no puede ser posible. Y después pues llegamos a la conclusión de que es que ahí cerca estaban, se almacenaban frutas y cosas de esas. Qué interesante. Sí. Interesante. El otro aspecto importante, ya les decía, los tres pilares para claves de esto, es el pilar clínico, el de laboratorio, la parte epidemiológica, y el último, que es el tratamiento. Exactamente. Que inclusive el tratamiento a veces es paradójico, pero nos sirve a veces hasta para diagnóstico, porque a veces cuando nos fallan en los primeros tres, llegamos y esto parece una leishmania, pero el laboratorio me dice que es negativo y epidemiológicamente no me calza, pero me sigue padeciendo una leishmania. Entonces, lo trata uno y se cura, pues o ahí sea, era una leishmania. Claro. Es, eso es lo que los clínicos nunca nos gusta llegar, pero a veces tenemos que llegar a eso, que es utilizar el tratamiento como método diagnóstico también. No nos gusta, pero en fin, eso llega. En nuestro medio, sí tenemos eh, el los antimoniales, que hay básicamente dos tipos de antimoniales: los antimoniales trivalentes y los pentavalentes. En nuestro medio, tenemos fundamentalmente el glucantime. Que ha sido una droga que desde hace muchos años la venimos utilizando con excelentes resultados porque la leishmania nuestra responde muy bien a los antimoniales, que no es lo mismo que en otros países, que no responde tan bien. En nuestro país sí reporte Lo único malo del cuento es que la dosis es de dos ampollas de cinco CC se cada una, una en la mañana y otra en la noche. Y eso, pues a veces es medio doloroso. Entonces, Tien, hay una cierta tendencia en la gente como a disminuir un poco la dosis para no maltratar mucho. Entonces les ponen una sola ampolla o cosa. Y eso uh, creo que es el responsable de que hemos venido viendo alguna resistencia a los antimoniales. Es decir, el protozoario no muere del todo. Queda, queda, que se, está, se nos está haciendo resistente se, un se poco. Se hace resistente al antimonial. Y eso al, nos al sucede cuando las dosis no son las correctas. Las apropiadas. Y la inyección me imagino que tiene que ser eh, aplicada por un, por un profesional. Entonces, sí, la, sí, la dificultad claro. que tiene esto de, sí. de estar yendo a la, sí, a la clínica sí. apropiada. Sí, con el doctor Rodrigo Celedón y mi maestro, el doctor Alfred Solano, hace algunos años también hicimos el tratamiento intralesional. En casos de lesiones pequeñas y muy circunscritas, con resultados muy buenos también. Y eso tiene la ventaja de que... Eh, se aplica cada 22 días, cada mes, entonces el paciente no tiene que estar yendo todos los días, porque es un problema. En el campo, pues si usted vive a un par de horas de un EBAIS, no, de estar yendo no todos los días es un problema. Es una serio. realidad la gente no. Lo que pasa es que para poderlos tratar intralesional, pues no es todo paciente, tiene que ser pacientes muy bien escogidos. Claro. ¿Queda cicatriz después del tratamiento? Sí, hombre? sí queda una cicatriz que es característica. Es más una de las formas o, o que uno puede es hacer el diagnóstico retrospectivo por la cicatriz, y eso es muy interesante. Por ejemplo, cuando he estado metido allá por la zona de Talamanca viendo leishmania y cosas de esas, uno se encuentra, pero francamente una un, una incidencia alta de personas indígenas que con han, cicatrices. Que han tenido ya leishmania. Con cicatrices. Y que resulta que uno les pregunta y han sido tratados por el médico, por el, ¿cómo se llama? el curandero. El, el curandero y tal, y se curan. El problema es que con este curandero, yo, con varios he hablado y nunca me han querido decir cómo es que los curan, pero a, algo les hacen. Porque hay un porcentaje más alto de lo que uno esperaría de lesiones que se han curado solas y que nada más dejan la cicatriz, que le permite a uno pues, hacer el diagnóstico retrospectivo. Qué interesante. Pronóstico. Bueno, el pronóstico es muy bueno. El pronóstico es muy bueno si se trata adecuadamente. Lo único malo del cuento es el. Pro... A ver, el mosquito este pica en aquellas áreas que se dejan picar más, que son las áreas expuestas. Cara, por ejemplo. Brazos. Brazos. Y en cara, pues deja cicatrices estéticamente muy feas. Entonces, pues hay que tratarlos muy tempranamente. Para precisamente evitar cicatrices feas en, en áreas muy expuestas, ¿eh? muy estéticas. Claro, claro. Sobre la profilaxis, ¿qué hacemos? Hay que, hay que combatir eh, los vectores, los animales reservorios, los supuestos animales reservorios. Sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esto que mencionaba usted, los perezosos? Vea, eliminar los reservorios, pues francamente imposible. Está, muy, está imposible, ¿verdad? Lo que se ha recomendado mucho en el campo es tener animales de sangre caliente en los alrededores de la casa. Gallinas y perros y otros tipos de cosas para que el, eh, pues el, 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 el mosquito pique a otras gentes si y no lo pique a uno. Por ahí hay un estudio también del de doctor Rojas, que fue también de la eh, profesor de la universidad. En donde él demostraba que en las casas en donde, que están como en alto y que abajo está el perro y las gallinas, y nada, ahí habían menos lesmanias que en las casas que estaban a, 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 las, del suelo. a las del suelo. Ah, qué interesante. Sí. Y, eh, y después el, usar el ófila, usar el eh, mosquiteros y pues, todas estas to, cosas. To, ¿no? Todo ese tipo de cosas. En el área endémica. Repelentes. Claro. Eh, 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 disminuir el efecto de lo que podría ser el, 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 el insecto transmisor. El, el, el piquete del insecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchos, muchos más éxitos en, en esta eh, intervención temprana, porque yo creo que, que esa parte de educación, la cual no nos dio tiempo de, de, de destacarla o enfatizarla, es sumamente eh, importante. Sí, y, y tiene sus efectos positivos que los vemos. No tengo y duda. muchas gracias, Gustavo, por invitarme y aquí con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.